para incorporar discursos idealistas o teóricos o intelectuales, nada de eso. Está concebido el máster a partir de unas experiencias personales en el campo de la consultoría corporativa, de la consultoría estratégica, que es todo mi trabajo desde hace muchísimos años, ¿no? Y, por tanto, ha sido la experiencia con empresas lo que me ha llevado a estructurar un modo de concebir la organización de las relaciones y las comunicaciones en función, eso sí, de un concepto nuevo, que es, ya no es el producto, es la empresa. Es el salto de, ya no es el marketing, es la empresa en su conjunto. Ya no es un departamento, es la totalidad, ¿no? Y esto puede parecer que es distinto y que quizás es algo abstracto porque no estamos acostumbrados a verlo así. Esta puede ser la razón, ¿no? Pero, de hecho, es una lógica absoluta y es lo que, como digo, es lo que he experimentado todo este tiempo de consultor, ¿no? Y, por tanto, la maestría está fundada sobre experiencias y sobre necesidades reales de las empresas. Esta es la cuestión.